Muy buenos días, amigos y amigas de Conred Radio. Ya estamos en su programa Jueves de Consulta, este espacio del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que cada jueves viene y comparte con nosotros, con algún profesional de la salud, diferentes temas. En esta oportunidad, nuestro tema va enmarcado en el Día Internacional de la Juventud, que se conmemora cada 12 de agosto, precisamente ayer miércoles. Por esa razón, nos acompaña la doctora Mayra Sandoval, coordinadora del Programa de Adolescencia y Juventud, que es precisamente el tema que vamos a abordar. Este programa de Adolescencia y Juventud, vamos a conocer un poquito acerca del programa y cuáles son las acciones que lleva a cabo en beneficio de la juventud. Doctora, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias, muy buenos días y en nombre del Ministerio de Salud agradecer este espacio tan importante para comunicar lo que estamos trabajando con adolescentes y jóvenes. Claro, es muy importante, doctora. Muchas personas dicen que los jóvenes, los niños, los adolescentes son el futuro de nuestro país, pero realmente son el presente. Entonces es muy importante conocer todas estas acciones que se ponen en marcha por parte del Ministerio de Salud para cuidar su salud y no solamente su salud, sino también brindar algunos espacios amigables para ellos y que ellos se puedan sentir en esa etapa que para algunos es un poquito complicada, que ellos se puedan sentir a gusto. Así que iniciemos entonces, doctora, cuéntenos qué es este programa. El programa de Adolescencia y Juventud es un programa técnico normativo, le llamamos nosotros, porque es un programa que hace las normas, hace guías, hace protocolos de cómo el Ministerio de Salud en sus diferentes redes de servicios y en sus niveles de puestos, centros y hospitales debe atender a adolescentes y jóvenes. Este programa debe coordinar también con otros programas del Ministerio de Salud porque somos un programa que hace como que la fusión del trabajo en equipo, ¿verdad? Hay otros programas que hacen normas. Y nosotros como programa de adolescentes y jóvenes lo que buscamos es de que cada uno de los programas también tenga una parte de la normativa de abordaje. Por eso somos de atención integral de la parte psicológica, biológica y social de la salud de adolescentes y jóvenes. Tal vez solo quería recordarles que esta edad está comprendida entre los 10 años hasta los 29 años. Y nosotros la dividimos en adolescentes de 10 a 19 y jóvenes de 20 a 29, a pesar de que también como la Política Nacional de Juventud nos enmarca una etapa de 15 a 29, nosotros la estamos abordando en esas diferentes dos etapas. Desde los 10 años, entonces. La adolescencia. Esa es la adolescencia. Uh-huh. ¿Por qué desde los 10 años, doctora? ¿Es cuando inicia en muchos niños la etapa del desarrollo? Sí, a pesar de que cuando uno nota el desarrollo es como en esa edad de 10 a 12 años, ¿verdad? Es cuando ya empieza toda la parte biológica, las hormonas, la parte de todos los órganos que están creciendo, están generando cierta dinámica de desarrollo interno. A los 10 años empieza a aparecer los cambios físicos, que es lo que todos notamos en la pubertad, ¿verdad? Entonces, en esta etapa, pues ya aparecen ya los cambios de voz, el cambio de los genitales en hombres y en mujeres, el cuerpo también, ¿verdad? Cómo se va contornear el cuerpo de las mujeres, el desarrollo muscular en los hombres y lo que llamamos el estirón, ¿verdad? Que es el máximo crecimiento que ocurre en un periodo corto. Y esos cambios mucha gente lo ve como solamente adolescencia, eso se llama pubertad. Mientras que la adolescencia y la juventud es un desarrollo más integral, no solo físico, sino que también la forma de pensar, de sentir, de actuar, de ver el mundo, de también querer participar en los cambios tanto en el ámbito con sus amigos, su familia, sus compañeros de escuela, sus maestros y su comunidad. O sea, es algo más integral que solamente los cambios físicos que muchas veces vemos como adultos. Doctora, a mí me surge un poquito la duda. ¿Siempre han habido este tipo de comportamiento tan extraño de los adolescentes? Ahora vemos mucho más marcado. La mayor parte de padres de familia dicen, ay, es que mi hijo ahorita está insoportable, no quiere nada, nunca quedó bien con él, sé que le gusta algo y se lo llevo y resulta que ese día no tenía ganas de comer eso. ¿Siempre se ha dado esto o esto depende también de otros factores como, por ejemplo, que ahora los jóvenes tienen más acceso a televisión, internet, están rodeados de muchas redes sociales o es algo que siempre se ha dado? Bueno, es algo que siempre se ha dado, pero probablemente tal vez la forma de crianza
en otras etapas de la vida no habían dejado que la adolescente y los jóvenes se expresaran como ellos quisieran ser vistos o tomados en cuenta. Es importante que los padres de familia o las personas que trabajan con jóvenes o adolescentes reconozcan que ellos no son rebeldes de por sí, sino porque ellos quieren ser tomados en cuenta en un mundo que no lo ven ni como niño ni como adulto. Y está en una fase intermedia que muchas veces los padres quisieran que el adolescente o el joven se comportara como un niñito y que obedeciera todo lo que ellos les ordenan. O muchas veces les asignan tareas muy complicadas de cuidar hermanos o de decidir por el hogar cuando ellos están fuera, que también los ponen en una situación de adultos. Entonces tienen que comprender los adultos que esta etapa es normal que los adolescentes se sientan muchas veces como frustrados porque no son tomados en cuenta como son ellos, ¿verdad? Como jóvenes ni como adolescentes, sino como niños o como adultos. Y por eso esa rebeldía que muchos ven, ¿verdad? Otra cosa es de que probablemente también los ejemplos que tengan en el hogar no sean los mejores. Entonces, si a un adolescente o a un joven se le quieren imponer algunas reglas que ellos ven que los adultos rompen, entonces ellos analizan el por qué a ellos sí les No están ven poniendo reglas concordancia. y los adultos no las cumplen. Entonces, todo eso hay que como que tener como que cierto tacto y de hacer una como análisis con los mismos adolescentes de su comportamiento y de ver también si en realidad el comportamiento es por alguna causa generada en el ámbito de comunicación intrafamiliar o interpersonal o es porque alguna influencia también, porque puede haber que ciertos comportamientos en adolescentes sean también influenciados por personas ajenas al círculo familiar o de amigos, ¿verdad? Entonces también ahí viene lo de presión de grupo, pero eso es otro tema, ¿verdad? Claro, realmente la etapa de la adolescencia y la juventud, hay personas que dicen que atravesaron por una situación terrible y para ellos su adolescencia fue algo que marcó su vida de diferentes formas, ¿verdad? Así que, pues es como usted bien decía, un poquito de madurez, más que todo creo yo de parte de los padres, porque los padres son los maduros, así que tienen que descender un poquito el nivel de los jóvenes para poder llegar a un mutuo acuerdo y que puedan llegar ellos a entenderse correctamente. Sabemos, doctora, que el Día Internacional de la Juventud se conmemora cada año el 12 de agosto. ¿Nos puede hablar un poquito de la importancia que tiene este día? ¿Por qué es importante conmemorar este Día de la Juventud? Sí, bueno, es súper importante reconocer en un día que que los adolescentes, que la juventud, más bien dicha, ¿verdad?, es parte de esta sociedad y que son partes fundamentales como sujetos de derecho, que son personas individuales, al igual que otro adulto o que otro niño, con diferentes necesidades, con potencialidades también y con también la oportunidad de que ellos mismos se expresen del cómo quieren cambiar este mundo. Entonces, por eso este día es tan importante para darle su espacio y dar el espacio que también los adultos y las organizaciones también organizadas, la sociedad civil, el gobierno y todos los que integran el Estado reconozcan que en este día la participación de jóvenes para el cambio de la sociedad es importante. Claro, y ahora vemos, pues realmente con mucha alegría que hay varias organizaciones que se dedican a promover el voluntariado en los jóvenes. Vemos varios grupos que se dedican, por ejemplo, a hacer visitas de hospitales, visitas de asilos, y van involucrando poco a poco a los jóvenes en diferentes acciones que son beneficiosas, no solo para ellos, sino que también ayudan a otros sectores de la sociedad. Por ejemplo, jóvenes que van al interior de la República a conocer cómo viven las demás personas. Yo creo que también esto les ayuda un poquito a valorar también muchas de las cosas que ellos dan por sentadas que todos las tienen. Entonces creo yo que realmente, pues es como usted dice, muy importante realmente que creemos estos espacios para los jóvenes y en este día, pues poder ver realmente lo beneficioso que puede ser para nuestra sociedad. Cada año, doctora, el día o la conmemoración tiene un lema específico. El de este año es sobre la participación cívica de los jóvenes. Así es, bueno, la participación, como usted lo decía, ¿verdad? Uno puede ver en diferentes ocasiones que los jóvenes siempre están presentes,
si va a ser la Teletón, si va a ser un desastre, están haciendo bolsas, están ordenando ahí, incluso hay veces ayudan a hacer actividades con niños más pequeños, pero siempre se les ve como un apoyo. En realidad la participación cívica es esa, ¿verdad? Pero de la decisión de ellos mismos. O sea, que no se utilicen a los jóvenes, ¿verdad? Sino más bien que ellos decidan en qué van a contribuir. Y entonces que ellos elijan el tema, que elijan el espacio, si quieren ser voluntarios en salud, voluntarios en cultura y deportes, voluntarios ya sea en cualquier actividad, pero que sea decisión propia y que sean ellos mismos los que decidan dónde su participación va a ser la mejor, ¿verdad? Entonces se refiere a que esa participación cívica sea participación, pero también desde el punto de vista del interés de ellos en hacer un cambio y contribuir a mejorar alguna situación, ¿verdad? O contribuir a que también los mismos jóvenes se vayan visualizando como personas con sus mismas ideas que puedan dejar a los adultos o a este mundo a futuro cambios importantes. Claro, y también yo creo que estos espacios que, como usted dice, que sean ellos quienes decidan, incluso esos espacios que les pueden dar a ellos tal vez algún tipo de responsabilidad o de liderazgo, nos van a mostrar a través de eso ellos sus ideas, tal vez ideas que al principio parezcan muy descabelladas, pero que son realmente innovadoras porque la visión de ellos es un poquito diferente, y que con la madurez y la experiencia que los adultos tenemos podemos ir acoplándolo poco a poco y hacer muy buenas acciones. Así que realmente muy importante el tema que hoy abordamos, el programa de adolescencia y juventud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Recuerden, están escuchando su programa Jueves de Consulta. Vamos a ir a nuestro primer bloque musical, el 2385-4150 y el correo radio@conred.org.gt están disponibles para que ustedes puedan comunicarse con nosotros, y si quieren hacer alguna duda sobre, plantear alguna duda sobre el programa, lo pueden hacer a través de esos medios, o bien pues hacer algún comentario sobre el tema, serán bienvenidos. Vamos al bloque musical y regresamos. Conred Radio. Somebody's me. I gotta be a man. There ain't no other way. 'Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't want
Bien, amigos, ya estamos en su programa Jueves de Consulta, este espacio del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en el cual pues, nos acompaña un médico, un profesional de la salud para compartir diversos temas. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Mayra Sandoval, coordinadora del programa de Adolescencia y Juventud. Como todos los días, también nos acompaña en controles Edson Álvarez y en micrófonos le saluda Grisel Caravantes. Hoy estamos abordando un tema que se enmarca en el Día Internacional de la Juventud que se conmemora cada 12 de agosto, precisamente ayer miércoles. Y estamos conociendo un poco más a fondo este programa de Adolescencia y Juventud. Ya hablamos un poco acerca del programa, la importancia de la conmemoración del Día Mundial de la Juventud. Y ahora vamos a conocer un poco de los problemas más frecuentes de salud que presentan los adolescentes y jóvenes. Los problemas de salud, nosotros no le llamamos enfermedades, porque muchos de esos no son enfermedades, ¿verdad? Son problemas, y lo vamos a explicar muy bien. Se clasifican en tres grandes esferas. La primera son las relacionadas a su desarrollo. Hay problemas muy frecuentes, por ejemplo, el acné. Es un problema de salud que tal vez no es grave, no lo lleva a una emergencia, pero sí es en el sentido grave para los mismos jóvenes sentirse con una imagen no bonita, ¿verdad? Sí. Porque en esta etapa ellos quieren ser lucir bien ante sus amigos, ante las novias y qué sé yo, ¿verdad? Más que todo les afecta psicológicamente. Novios. Entonces, el acné es uno de los problemas por sus cambios hormonales, muy frecuente que los padres, los maestros, todos tienen que saber y recomendar también a los jóvenes, ¿verdad? La limpieza facial, no acostarse con la cara sucia, les digo yo ahora, sino más bien tener limpieza adecuada durante el día. Y también recomendar cuando ya el acné sale de sus niveles, porque son 5 niveles de gravedad, ¿verdad? Entonces ya cuando sí amerita un tratamiento médico, que ellos vayan al tratamiento y que son varias semanas de tratamiento para el acné. Entonces, por lo menos esa es una de las cosas que les preocupa mucho a los jóvenes, tanto en lo físico como en su estado de ánimo. A veces no salen a una fiesta, a un partido de fútbol o qué sé yo, porque tienen la cara llena del acné. Las otras condiciones relacionadas a su desarrollo son, por ejemplo, en las mujeres, cambios menstruales. Pueden haber dolores menstruales, pueden haber alteraciones en el ritmo de la menstruación, que es muy normal antes de los 15 años, que la menstruación no aparezca todos los meses, ¿verdad? Entonces, no están como el círculo de la menstruación no es el apropiado, pero es normal para su desarrollo, eso les preocupa muchas veces. A veces pasan hasta 3 meses sin menstruar, y a veces pueden ellas, si han tenido algún contacto sexual, creer que están embarazadas. Entonces, eso se llama amenorrea, cuando se va la menstruación por más de un mes, ¿verdad? Entonces, muchas veces es normal, pero es importante que ellas reconozcan también todos los riesgos a los que han estado expuestas. Y si no han tenido relaciones sexuales, no tener miedo porque no tienen la menstruación, sino es muy normal. En los hombres, por ejemplo, el estiramiento rápido, ¿verdad? Hace que, por ejemplo, exista muchas veces torsión testicular. Esa sí es una emergencia, porque el cordón espermático se enrolla, ¿verdad? Entonces hace que no circule la sangre. Y ahí sí, si hay un dolor intenso en el testículo, sin alguna causa aparente, eso sí es una emergencia de ir a un hospital, porque muchas veces hay una torsión por el rápido crecimiento, ¿verdad? Que sí puede alterar a futuro, ¿verdad? La vida sexual de esta persona, porque muchas veces si no se cura, no se lleva tiempo, puede haber infertilidad futuro, ¿verdad? Bueno, esas son como que las más relacionadas al desarrollo y que nosotros más que todo orientamos al personal de salud y a los mismos jóvenes a estar vigilantes. A reconocerlas. Las otras son las relacionadas a sus conductas de riesgo y a sus estilos de vida. Entonces, por ejemplo, es lamentable que para jóvenes las principales causas de morbilidad y mortalidad y muchas veces son los accidentes, las relacionadas con la violencia o las relacionadas por el alcoholismo, las consecuencias de estar en estados de ebriedad, ¿verdad? También los malos hábitos, últimamente el sedentarismo, que no les gusta mucho, a muchos no les gusta la actividad física, ¿verdad? Entonces, esto lo que hace es de que en Latinoamérica somos uno de los, a nivel mundial, donde los adolescentes y los jóvenes tienen más problemas de sobrepeso.
¿verdad? Entonces, también otras conductas de riesgo que pueden ser las sexuales, conductas de sexuales sin protección, que bueno, ya hay problemas de salud, por ejemplo, los embarazos, que puede ser por desconocimiento y por tener conductas no apropiadas, o también puede ser por violaciones, ¿verdad? Siempre recordemos que no todo embarazo es porque la persona ha querido estar embarazada o ha querido tener relaciones sexuales, sino también muchas veces son forzadas. Las otras consecuencias son las infecciones de transmisión sexual al querer experimentar, ¿verdad? Aspectos sexuales sin protección, ¿verdad? Y que es más frecuente en los varones. Claro, sobre todo por la sociedad en la que, aún en pleno siglo XXI, seguimos teniendo tendencias machistas, ¿verdad? Entonces, a veces, y se ha sabido incluso, por ejemplo, en el interior, que los mismos padres son, por ejemplo, los que llevan a prostíbulos a los jovencitos para que sean hombres. Sí, bueno, ahorita en la actualidad no se da ya mucho eso, ¿verdad? Los mismos jóvenes tienen que reconocer que nadie los puede forzar ni a tener relaciones sexuales antes de tiempo, ni sus mismos compañeros, ni tener esas conductas. Pero también sabemos de que por la curiosidad o por no quedar mal también ante otros, hacen tener relaciones sexuales con personas que ellos tal vez no quieren tenerlas, pero por aparentar lo hacen. Y también en Guatemala los altos índices de alcoholismo, ¿verdad? Y vemos que en los medios de comunicación masivas, en las diferentes etapas del año, ¿verdad? Se anuncia libremente el Para alcohol, todo. como que eso fuera lo normal en esa etapa. Y los jóvenes están esperando que lleguen esas etapas para disfrutarlo, muchas veces fines de semana. Y cuando viaja uno a los departamentos y pregunta, miren cómo está aquí, los índices del alcoholismo son graves, ¿verdad? Y Guatemala hay departamentos donde las causas de muerte incluso son problemas de cirrosis hepáticas en personas, no, tal vez no adolescentes, pero sí muy jóvenes, ¿verdad? O personas adultas jóvenes que probablemente empezaron en etapas muy tempranas a ingerir alcohol. Y también otra tendencia que está últimamente son las bebidas energizantes, que eso sí tienen que reconocer los mismos jóvenes que es algo que no debería de ingerirse, ¿verdad? Y nosotros como Ministerio de Salud estamos coordinando a través de diferentes mesas porque la Convención de los Derechos del Niño, del Adolescente, dice, ¿verdad?, que los medios de comunicación masiva deberían de tener el cuidado también de no ofertar sustancias que puedan dañar la salud de los jóvenes. Entonces estamos como generando esa discusión en las diferentes mesas para legalmente llegar en un futuro a tener algunas políticas públicas que normen ese poco, que disminuye el acceso a esa información y a esa publicidad que puede ser más dañina, ¿verdad? Claro, estas bebidas energéticas también hay muchas personas que dicen que pueden ser adictivas. Puede convertirse esto, y lo hablábamos fuera del aire, en un inicio para ser más propenso a algún tipo de otras adicciones. Así es, porque como ellos se sienten como que más alegres, más con energía, entonces ya después no es suficiente esa cantidad, ¿verdad?, de energía que está recibiendo el cuerpo. El mismo cuerpo genera como más necesidad, entonces ya no es solamente la bebida energizante, sino la empiezan a mezclar con alcohol, con algunas otras bebidas para potencializar su fuerza, ¿verdad? Y ya después ya no es eso, sino que más dosis. Yo he recibido en la clínica jóvenes que se han desmayado y cuando uno va a ver, se han tomado dos de estas, ¿verdad? O hay veces una, pero tal vez su cuerpo no lo ha recibido bien. Hay otros que han tenido accidentes por haber ingerido estas bebidas energizantes, porque en un momento que sube tanto la energía, se agota también el cuerpo, la adrenalina sube tanto que en un momento hay como un rebote. Entonces ya ocurre como que un relajamiento posterior. Entonces es muy dañino también para los riñones. Todas estas bebidas tienen mucho sodio y en Guatemala se ha hecho un estudio en el cual hay muchas enfermedades renales, muchos pacientes renales a muy temprana edad por ingerir no solamente de este tipo de bebidas, sino bebidas gaseosas y también por productos chatarra que uno le llama, ¿verdad?, que tienen mucha sal. Entonces también las sopas instantáneas y todo eso que tiene mucha cantidad de sal está generando esos hábitos
y que los mismos jóvenes llegan hipertensos a los hospitales o ya con una fase inicial renal. Y realmente es preocupante. Hemos visto, de hecho, estaba viendo yo no hace mucho un reportaje en algún noticiero del país donde hablaban que es bastante la cantidad de enfermos renales que hay en el país. Y lamentablemente es por nuestros malos hábitos alimenticios que, como usted bien decía, en nuestras etapas tempranas, tal vez nuestros papás, con tal de consentirnos un poquito, permiten ciertos alimentos y luego nosotros ya lo tomamos como una costumbre y vamos cada vez ingiriendo más. Por ejemplo, las bebidas gaseosas, hay personas que todos los días se toman una gaseosa a la hora del almuerzo o en la refacción y cada vez van acostumbrándose más a eso y lamentablemente llegamos a estas situaciones que son muy complicadas y delicadas también. Sí. Y por último, tal vez las enfermedades, los problemas de salud relacionados a la salud del país, porque, o sea, para todos es claro de que todos estamos expuestos a diferentes factores de enfermedad. Por ejemplo, ahora que están las enfermedades transmitidas por los zancudos, ¿verdad? Todos, tanto adolescentes, niños, adultos mayores, todos estamos expuestos. Las enfermedades también causadas por la insalubridad, por el consumo de agua no saludable, ¿verdad? Por el consumo de alimentos sin lavar o comida que pueda estar mal, ¿verdad? Entonces los adolescentes también y jóvenes no están libres de esas enfermedades o de esos problemas de salud, que también ellos deberían de, los padres de familia, reconocer también los hábitos que se tienen en la casa, ¿verdad? Porque en la casa se forman muchos hábitos que muchas veces quieren que en la escuela o en el maestro los enseñe, ¿verdad? Que sí son consecuencia a la salud. Y lo otro es el hacinamiento en el que viven muchos guatemaltecos, que comparten espacios muy pequeños y donde están todos, si se enferma alguien que salió a la calle, que tiene contacto con más gente o qué sé yo, entonces están respirando y todas las enfermedades respiratorias. Entonces, como vemos, los tres grandes grupos, ¿verdad?, son importantes nosotros tratarlos, pero también, como yo le comentaba fuera del aire, nosotros como programa lo que visualizamos es los estilos de vida saludables en los jóvenes para que ellos decidan por su salud desde ya, y no solamente cuando ya está el daño a la salud, cuando ya llegan enfermos, sino más bien si ellos decidieron llevar esa conducta, esos hábitos, pero que sea de ellos mismos la decisión, ¿verdad? Sabemos que, como le digo, el borbandeo de anuncios, eso van como que en contra de lo que sí. Uno poco pueda hacer a través del contacto con ellos, pero ellos también tienen que reconocer todo ese daño que pueda estarles llegando y quitar, o sea, todo ese estímulo externo para caminar hacia una mejor salud. Claro, muy importante toda la etapa de prevención que ustedes manejan, realmente es lo más importante para evitar estas situaciones que generan riesgo en su salud. Doctora, también hay una situación muy preocupante que usted la mencionaba dentro de los problemas de salud sexual que pueden haber, que son los embarazos en adolescentes, algo muy lamentable. Y me gustaría que usted nos compartiera como ministerio cómo están trabajando para abordar la prevención de los embarazos en adolescentes. Como ministerio somos parte de una mesa que ayer precisamente en el Palacio presentaron el plan de prevención de embarazo en adolescente. Lo presentó el señor presidente a sociedad civil y a todos los que estén trabajando en pro de la juventud, porque como ministerio somos parte de esa promoción y de esa prevención. Estamos abordando el tema a través de habilidades para la vida, de acercamiento de los servicios de salud a los jóvenes. Se han creado clínicas en 7 hospitales a la fecha. Estamos trabajando con espacios de promoción de la salud que le llamamos espacios amigables, y también estamos tratando de que los jóvenes que ya iniciaron la vida sexual tengan acceso a métodos anticonceptivos, ¿verdad? Sabemos que es un tabú muchas veces la sexualidad, pero si nosotros nos vamos a las encuestas nacionales de salud materna,
Vemos de que muchos adolescentes ya a partir de los 15 años, casi el 50% de adolescentes y más, ya llegando a los 20, casi el 100% ya han tenido algún contacto sexual sin protección. Entonces, todo eso nosotros lo hemos conocido en el largo de este tiempo y lo que estamos ofertando son servicios, mejorar la cobertura de los servicios a través de clínicas, de puestos de salud, de centros de salud, donde haya un espacio específico para tratar el tema. Y lo otro es también abrirlo a nivel comunitario con acciones de promoción a través de ferias de la salud, a través de incluso actividades culturales. A nivel local se coordina con otros ministerios, cultura y deportes, con el Ministerio de Educación, y se tiene lo que es una estrategia de educación integral en sexualidad con el Ministerio de Educación, que se está trabajando en una mesa también, para que los materiales que nosotros trabajemos y los que trabaja el Ministerio de Educación sean conocidos por ambos ministerios y que llevemos mensajes conjuntos para no confundir a la misma juventud que tenga acceso a ellos, ¿verdad? Y más que todo es de que los mismos jóvenes, las mismas jóvenes y adolescentes participen para que ellas mismas identifiquen todos los riesgos, pero también si son abusadas, busquen ayuda a tiempo. Hay un kit de emergencia que se debe dar a toda persona que es violada, porque cubre también VIH, infecciones de transmisión sexual y también anticoncepción. Y muchas de las personas abusadas sexualmente desconocen ese kit, ¿verdad? Si después de 72 horas llegan a recibir el kit, muchas veces, y si la persona que las abusó, las violó, tenía VIH, ya ese virus pasó los ganglios de la persona y ya no se puede hacer mayor cosa para la prevención del virus, ¿verdad? Entonces es bien importante que las jóvenes vean eso y si lamentablemente a veces puedan estar en riesgo, tal vez a ser abusadas, porque nadie se libra de eso, ¿verdad? No es porque lo busquen, sino más bien las condiciones se dan, que vayan y corran de inmediato a los servicios de salud para ser atendidas o atendidos, porque también hay hombres, ¿verdad? Esa es una cosa, y lo de embarazos propiamente dicha, que ellos vean el riesgo, tomar las decisiones a tiempo, que si ellos quieren empezar la actividad sexual sea por ellos mismos y con todo el conocimiento y con todo lo que haya que tener, ¿verdad? Con el condón, con los anticonceptivos, tiene que ser doble protección, no solamente el anticonceptivo, sino también prevenir el VIH. Claro, es muy importante realmente, y lo que usted decía de unificar esfuerzos para que los jóvenes conozcan bien todos los métodos que ellos pueden utilizar y todas las amenazas a los que están expuestos, realmente es muy importante para hacer también que poco a poco también nuestra sociedad vaya siendo un poquito más más madura, quizás, por llamarle así, porque lo hablábamos también fuera del aire, vemos ahora que hay muchas situaciones que presentan riesgo para las familias, la tasa de divorcios cada vez va más alta, y precisamente es por muchas de estas razones que hay matrimonios que inician por un embarazo no deseado. Entonces, para evitar este tipo de situaciones que van a generar riesgo no solo a los futuros padres, sino que también a los niños, entonces es importante esta información tan importante que comparte el Ministerio de Salud. Estimados oyentes, vamos a ir a un bloque musical más. Al regresar vamos a seguir compartiendo sobre más temas importantes de las acciones que lleva a cabo este programa de adolescencia y juventud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, aquí en su programa Jueves de Consulta. Con Red Radio. Losing him.
Bien, amigos, estamos en su programa Jueves de Consulta, un espacio del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en el que comparten con nosotros profesionales de la salud diversos temas. Hoy, enmarcado en el Día Internacional de la Juventud que se conmemoró ayer 12 de agosto, estamos conociendo el programa de adolescencia y juventud con la coordinadora, la doctora Mayra Sandoval, quien nos está contando un poquito más acerca del programa y las acciones que brindan en beneficio de los jóvenes y adolescentes. Y ahí, pues dentro de las acciones o los espacios que brindan están los espacios amigables para adolescentes y jóvenes. Cuéntanos, doctora, ¿a qué se dedican estos espacios? Sí, se llaman espacios amigables porque pretenden de que el adolescente y el joven que asista se sienta como en casa, o sea, se sienta como a gusto, que decida, que se organice, que no reciba órdenes, ¿verdad?, sino más bien que sea parte dinámica de lo que se va a tratar ahí. Entonces, lo que hacemos nosotros es promoción de la salud. Y lo que es promoción de la salud es como que el mensajes, o sea, dar mensajes, pero no solamente charlas, sino a través de actividades lúdicas, o sea, de juego, a través de ver un video, de escuchar una canción, discutir algún tema a través de concursos, ¿verdad?, o ferias de la salud. O sea, que se diviertan ellos haciendo la actividad, pero que al mismo tiempo esa actividad les dé algún conocimiento y una reflexión. Y estos espacios amigables no están 100% dentro del servicio, porque es para ellos aburrido, están dentro de cuatro paredes, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es de que se organizan en diferentes modalidades. Una de ellas, itinerante le llaman en los servicios, que se pueden mover. Por ejemplo, en cada actividad de espacio amigables, que no es todos los días, sino muchas veces es una vez a la semana, o depende del calendario del servicio, se puedan mover a la instalación deportiva que está en la comunidad, o puede ser algún salón municipal, o una cancha, o a un parque, o que también la tengan dentro del servicio de salud. La idea es de que ellos hagan actividad, utilicen el tiempo libre de una forma adecuada, que siempre se lleven información clave a su casa para compartirla con sus amigos, sus hermanos o sus vecinos, y también para que ellos mismos den ideas, ¿verdad? Porque ellos mismos dicen, no, a mí no me gusta una charla, mejor organicemos una obra de teatro. Y, por ejemplo, han participado cuando es el día del VIH o alguna actividad local, hacen alguna obra de teatro en el parque, o a veces aprenden a hacer mimo, con algunas organizaciones de base comunitaria que están a nivel local, también hacen carteles. Bueno, la idea es de que ellos se diviertan. En algunos lugares hacen encuentros juveniles, y entonces cada municipio hace sus encuentros juveniles y discuten algún tema o algún campamento. La idea es de que estos espacios amigables generen esa discusión y ese análisis y la toma de decisión cuando a ellos les toca tomarla, ¿verdad? Algún material también informativo, y nosotros lo que estamos generando es de que, como ya a nivel de ellos les gusta mucho el internet, sí, las nuevas tecnologías, ¿verdad? Y entonces, a nivel de Latinoamérica se han generado diferentes bibliotecas virtuales y diferentes materiales que ya están como revisados por gente experta, y que no es cualquier material de internet que cualquiera lo pueda escribir, sino más bien que tenga fundamento científico, pero que esté como que bien bonito, con colores, con ideas, con movimientos. Entonces, nosotros también compartimos algunas páginas web en esos espacios amigables para que ellos, cuando quieran consultar algo, también lo consulten en esas páginas, que son más que todo de jóvenes, y que tengan información un poquito más amplia, porque darle un trifolear no dice mayor cosa, ¿verdad? Sí. Sino más bien que ellos mismos se interesen en investigar en lugares adecuados, y que esa información, pues, ellos la filtren, la analicen y utilicen la mejor. Y también que logren identificar la información que no es buena. Entonces, en esa estamos trabajando. Cada área de salud, son 29 áreas de salud en los 22 departamentos, y según el último mapeo que tenemos, son 338 lugares donde se están trabajando espacios amigables. Tal vez se me había, no lo mencioné por el Día de la Juventud, que este año es el lema de la participación cívica.
algo que ha sido muy importante para nosotros es el servicio cívico, porque muchos jóvenes que se han acercado a los servicios de salud anteriormente nunca lo habían hecho, han hecho su servicio cívico, quedan capacitados, quedan con información que ellos a futuro salen de su servicio cívico, pero queda esa semilla. Y algunos ejemplos que he visto ya han seguido alguna carrera relacionada, ¿verdad? Conocí a un joven, un enfermero graduado, que era joven de los espacios amigables hace algunos años, y me comentó él, ¿verdad? Entonces se ve que ahí ellos mismos pueden identificar alguna forma de trabajo a futuro. Y la idea de los espacios amigables es de que los jóvenes, porque son los más grandes, ¿verdad?, sean como guías de los más pequeños. No necesariamente la edad tiene que ser la madurez, pero ellos sí tienen más como que una madurez más completa para llegar a los mensajes de una forma mejor. En esta etapa de la adolescencia se rompe la relación adulto-joven y ellos confían más de otro joven que de un adulto. Entonces, esta es una metodología que estamos ahorita generando con COJUVE y con otras instituciones, UNICEF, Paz Joven, generar un espacio de participación en estos espacios amigables, pero un espacio de participación como más dinámico, donde ellos mismos se elijan, donde ellos mismos digan quién ahora va como dirigir la actividad, cómo se van a mover ellos con los medios de comunicación, cómo van a irse a la municipalidad a decir, miren, nuestra salud está así o queremos participar en el COCODE. Entonces estamos trabajando ideas ahorita en este mes para dejar una propuesta de una estrategia de participación juvenil que no sea libre, ¿verdad? Tal vez en el sentido de al azar, sino más bien que tenga algún contenido técnico que pueda ser adaptado a nivel de cada uno de los lugares donde se pueda implementar. Y es muy interesante, como usted dice, los jovencitos más pequeños confían, siempre hay alguien un poquito más grande al que ellos admiran. Y qué mejor, quién mejor para trasladar ese conocimiento y saber por las etapas que están atravesando que ellos que acaban de pasar por esa etapa, que están expuestos, como decíamos, al mismo bombardeo de mensajes a través de redes sociales, internet, los medios de comunicación que están constantemente brindándoles algún tipo de información que no es del todo cierta y que puede ocasionarles algún tipo de discrepancia entre lo que ellos reciben en casa, lo que están recibiendo quizás en un espacio amigable. Entonces, qué mejor que un joven que sepa de todas esas vulnerabilidades para trasladar ese conocimiento. Realmente, pues muy importante esta actividad, y que no solamente va a ayudar o enfocar a los jóvenes a que participen, sino también que tengan un liderazgo, que tengan una responsabilidad y sobre todo la participación, que es tan importante. Así que muchísimas gracias a la doctora Sandoval por haber compartido con nosotros sobre este programa de adolescencia y juventud. Y lastimosamente, pues el tiempo ya se nos está terminando, doctora, así que me gustaría que brindara algunas recomendaciones para los jóvenes. ¿Cuáles serían las recomendaciones más importantes para un cuidado, una vida que esté, digamos, equilibrada integralmente en los jóvenes? La primera recomendación a los adultos es que dejen participar a los jóvenes en las actividades, tanto culturales, recreativas, porque muchas veces piensan que es perder el tiempo, ¿verdad? Y no es cierto, porque esa es parte de su desarrollo. Ellos se tienen que expresar en algún ámbito, dejarlos participar, claro, si son actividades propositivas, ¿verdad? Claro. Que no sean actividades de riesgo. El segundo es como tratar de tener una negociación con los mismos jóvenes sobre sus conductas. Tal vez no hablamos mucho de los jóvenes mayores de 20 años, hablamos un poquito de los jóvenes menores, ¿verdad? Pero ya los jóvenes de 20 a 29 años que están saliendo ya adultos, que ya son adultos jóvenes, también pueden tener conductas de riesgo. Ya tienen tal vez su moto, ya tienen su auto, ya tienen tal vez algún medio de ganarse la vida, y entonces como ellos ya son más independientes, también tienen riesgos. Entonces los adultos, los padres o la gente que conviva con estos jóvenes, tratar también de generar esas discusiones de análisis, ¿verdad? Porque los accidentes de tránsito se potencializan en estas edades. Y otra cosa, además de esto, ¿verdad? Es como que en los más pequeños
ir como que dándoles incentivos, ¿verdad? Agradecerles también la participación que ellos tienen. Muchas veces ellos llegan a una actividad, miren, y a veces ni siquiera almuerzan ni comen por estar embebidos en lo que están haciendo. Y a veces se les olvida agradecerles a estos jóvenes, o sea, tomarlos en cuenta, no solamente para el quehacer del trabajo, sino más bien reconocer su esfuerzo y su participación, porque eso les eleva la autoestima. Y también ellos a futuro son ya adultos, van a ser adultos que van a replicar eso con sus propios hijos, ¿verdad? Y agradecerles a ustedes el espacio y también reconocer el apoyo de todo el personal de salud que en los diferentes programas trabaja para esta atención, porque no solamente es el programa adolescente, ¿verdad? Como les digo, son todos los que abordamos la adolescencia en el ministerio y en otros ministerios, cultura y deportes, también en el Gobernación, que tiene una parte muy bonita de jóvenes. Bueno, estamos coordinando con sociedad civil, y entonces agradecer también esa dinámica, porque todos estamos contribuyendo en parte a que algún día pues los jóvenes tengan un mejor acceso a servicios de salud, de desarrollo. Así es, muchísimas gracias a la doctora Mayra Sandoval, ella es coordinadora del programa de adolescencia y juventud, y como bien dice ella, pues no solamente es un esfuerzo del Ministerio de Salud, sino también es una coordinación interinstitucional que se ha dado para poder brindar esa atención integral que los jóvenes necesitan. Así que muchísimas gracias nuevamente, doctora, por haber compartido con nosotros, y le hacemos la cordial invitación a una próxima oportunidad. Gracias, muy amable. A ustedes también, estimados oyentes, gracias por habernos acompañado en este subprograma Jueves de Consulta, todos los jueves de 10 a 11 de la mañana a través de Conred Radio. Recuerden ustedes, si se perdieron parte del programa, lo pueden escuchar en nuestro canal de Mixcloud o también en nuestro canal de YouTube Conred Radio. Allí podrán encontrar ustedes el programa para volverlo a disfrutar, y por supuesto, si lo pueden compartir con los jóvenes, háganlo para que ellos puedan conocer cuáles son los servicios que ofrece este programa de adolescencia y juventud. Mi nombre es Grisel Caravantes, gracias por habernos acompañado. En controles nos acompañó Edson Álvarez. Que tengan un excelente día.